Entrevistamos hoy a Joana Paz, que le damos la enhorabuena y le deseamos mucho éxito con este nuevo proyecto. Vamos a darle al play, bueno, al play no, al replay, que es como se llama tu nuevo proyecto. ¿Qué tal? Bien, bien, bueno, muchas gracias por venir. La verdad que muy contenta, tenía ganas de que este día llegara. Y nada, expectantes de que les guste también a todo el mundo, como me gusta a mí, es mi pequeño niño. Bueno, la verdad es que tú eres muy conocida en el mundo de la música, es algo que siempre te atrapa, te atrae, y yo creo que esto como que engancha, ¿no? El conocer a los artistas y también, bueno, pues posicionarlo, ¿no?, en sitios que peguen ahí fuerte, ¿no? Y no sé cómo nace este proyecto, pero sí que me gustaría que me lo contaras. Pues mira, yo además, bueno, he estado cantando mucho tiempo. Luego empecé a trabajar para la sala, en donde estaba como coordinadora de eventos. Contrataba a todos los artistas para la sala, que de hecho a día de hoy sigo haciendo lo mismo, y ahí empecé a diversificar en también llevar todo lo que son las contrataciones para eventos privados, para bodas, para fiestas, diferentes hoteles también. Tenía ya ganas hacía tiempo de abrir mi propia empresa. No solo de eventos, sino también de buscar un lugar para los músicos que no tienen sitios donde ensayar y un sitio en donde ellos pudieran crear cómodos y que alguien apueste por los músicos, que muchas veces se les da muchos palos con los permisos, con las licencias, con tal. Y como lo veo diariamente, pues decidí hacer esto por ellos y bueno, y aquí está, y espero que les guste a todos, la verdad. Bueno, la verdad es que también muchos músicos transmiten muy bien, ¿no? Y a veces cuando yo he hecho entrevista a los músicos, sí es verdad que me han dicho, a mí me gustaría pues también dar clase de lo que yo sé, ¿no? Y bueno, en el mundo de la música hay muchísimos temas, ¿no? Muchos palos. ¿Te habrá ocurrido a ti también, ¿no?, a conocer músicos que hayan demandado también donde sí, dar clase? Sí, sí. Tienes toda la... Hay diferentes situaciones. Situaciones en donde los músicos se quedan estancados, necesitan un poco de aire fresco, de conocer otra gente que le dé otras técnicas, puedan compartir técnicas entre ellos. Y después cantantes que tienen ganas de poder empezar a acompañarse con algún instrumento, como la guitarra, como el piano. Entonces, de repente, nosotros lo que queremos es ofrecer eso. Músicos que están en activo, que trabajan actualmente en bandas, que de repente, en ciertos momentos, que tengan un poco más de flexibilidad en tiempo, que no tengan tantos conciertos ni tantas giras, puedan venir aquí y impartir sus clases. Nosotros ahora mismo tenemos clases de piano, de guitarra, de batería, de bajo, de iniciación a la música con solfeo, que también es súper importante empezar a entender la música desde cómo se escribe, cómo se lee, y de ahí cada uno que elija el instrumento que quiera. Entonces es un poco la idea que queremos también aquí, formar la gente desde cero o la gente que ya es profesional, pues ayudarla a encontrar esa chispita que falta a veces. Fíjate, en el mundo de los DJ también es todo un mundo, ¿no? Porque esto de mezclar sonido, música, imagino aquí van a estar en su salsa poniendo compartir con otros artistas. Además de los músicos que tocan en bandas, también tenemos DJs que van a impartir clases de producción musical y de todo un tema que ahí sí que no entiendo, os mentiría si os dijera más técnico. Querría parecer más inteligente, pero no me sale. Pero ellos van a empezar a dar clases cada uno de lo que puede compartir. Y ahora el tema de ser DJ parece ser que está muy de moda. Entonces aquí tenemos los mejores de la costa para también ayudar a los que quieran empezar en este mundo, que la verdad que es alucinante. ¿Y cómo se contacta contigo? ¿Ya tenéis una página web? O cuéntame un poquito cómo las personas que nos estén escuchando y que quieran ya conectar con vosotros, saber un poquito más, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mira, pueden hacerlo en www.recplayentertainment.com o por Facebook, nos buscan como Recplay. Y si no, en el Centro Comercial Atenea, en el local número 9, en Estepona. Y aquí estamos para compartirles todo lo que hemos hecho con muchas ganas y mucho amor. Me parece fabuloso, yo creo que no había ningún sitio igual a este, así que de verdad felicidades y gracias. Que apoyamos todos tu proyecto. Muchísimas gracias y gracias por venir de nuevo. Sí.